El lunes estamos en Santo Espíritu, vamos a cocinar, vamos con nuestra receta. Y hoy he elegido hacer una receta con los mismos ingredientes que la receta del lunes pasado. ¿Recordáis? Hicimos patatas con bacalao. Y os decía que esa composición de patatas y bacalao, solo patatas y bacalao, en nuestra cocina española y en la cocina de toda la contornada, como dicen aquí, pues es muy común, se hacen muchas cosas con esa composición. Hoy vamos a hacer otra cosa distinta con los mismos ingredientes. Vamos a hacer, a ver si acierto con el nombre, aquí le dicen, aquí en Valencia le dicen mandonguilles de abaello. Abaello es bacalao, abadejo, que sería en castellano, la correspondencia castellana. Podríamos decir croquetas de bacalao o albóndigas de bacalao, pero este es uno de esos casos en el que la cocina, hay veces que los títulos de los platos no corresponden a los platos, porque realmente croquetas no son, porque la croqueta lleva bechamel y aquí no vamos a poner nada de harina, y albóndigas tampoco. Tendríamos que inventarnos un nombre para este plato. Unos frititos de bacalao. Bien, vamos con ello. Patata, que ya la tengo cocida. Un consejo con las patatas cocidas: hay que cocerlas a muy baja temperatura y sin dejar que el agua hierva, y el tiempo que sea necesario. Las vamos pinchando hasta que estén blanditas, porque de la otra manera se nos romperán y así quedan mucho mejor cocidas. Patatas, las tengo cocidas. El bacalao, como la otra vez, bacalao, migas de bacalao, que las he metido en agua hirviendo, las he cocido un poquito, pero muy breve tiempo, porque son migas. Tres huevos, que los tengo separados, claras y yemas, perejil y dos dientes de ajo. Lo fundamental son las patatas, el bacalao y el ajo. Hoy, esta vez, añadimos el perejil y luego el huevo para darle consistencia a la masa para hacer las mandonguillas. Les mandonguillas, que dicen aquí en Valencia. Pero antes de eso, como tenía pendiente de hacer unas alcaparras, alcaparrones, aquí hay un señor que se llama Miguel, muy buena persona, que le gusta pasear por la montaña y conoce muy bien esta montaña, y la semana pasada me trajo alcaparrones, que había cogido aquí, en un monte, digamos, casi sagrado, que es el Garbí, aquí cerquita. Un monte con espiritualidad. Bien, pues allí cogió esto. Este es el alcaparrón, para los que no lo sepan. Quizás algunos de los que nos oyen desde el otro lado del Atlántico. Y esta es la alcaparra. Es una planta, digamos, semisilvestre, aunque se cultiva, pero crece de forma silvestre, y que en este tiempo produce la alcaparra. La alcaparra, ¿qué es esto? Es la flor antes de abrir, es decir, el capullito. Esto sería lo más fino, la alcaparra, lo más fino. Y cuando abre la flor, fructifica en esto, que es el alcaparrón. Y aquí, pues hay costumbre, pues, de prepararlos en un encurtido con vinagre, y luego queda muy, muy bueno. Yo las he tenido, por si os animáis a prepararlas, si las podéis conseguir. Las he tenido 4 o 5 días en salmuera, en agua saturada de sal. Las he sacado del agua de sal después de 4 o 5 días, las he enjuagado bien y ahí las tengo preparadas para hacer el encurtido, que lo vamos a hacer en un momento. Un tarro de cristal. Y vamos a meter aquí las alcaparras. Fijaos, esto es lo que nos regala el monte. Esto, sin ayuda de la mano del hombre, el monte, con total gratuidad, nos regala estos frutos, como otros tantos. Que simplemente, pues, las personas que conocen la montaña y les gusta, pues... Voy a meter por ahí en medio, antes de terminar, esto también me lo trajo Miguel. Gracias, Miguel, qué buena persona. Tomillo, también de aquí. No sé si es del Garbí, huele al Garbí. Lo digo porque la cámara es del Garbí, de ahí del pueblo del Garbí.
aunque el garbí ya están en el tarro. Los alcaparrones. Voy a meter el tomillo que me queda. Bien, y como en todos los encurtidos, ajos. Tenía que haberlos metido por ahí dentro. Bueno, ya se irán metiendo luego cuando echemos el líquido. Ajos. Y como en todos los encurtidos, lleva una mezcla de vinagre y agua. Aquí tenéis un vaso medidor. Yo, que me gusta el sabor del vinagre, pues os animo a poner una parte de vinagre y cuatro de agua. Y el encurtido está hecho, faltaría la sal. Dos. Bien. Esta es la base de todos los encurtidos. Ahí se puede hacer encurtidos con cualquier cosa, con cualquier verdura y. Aún nos faltó. Vamos a añadir un poco más de agua. Y luego le añadiré yo un poquito de vinagre, que no tengo ahora a mano. Bien. Dejamos pasar unos días y el encurtido está hecho. Volvemos con nuestro plato principal. Aquí la he dejado para que nos adornen. Alcaparrones. Aquí en Valencia y en el Levante, en la zona del Levante, le dicen táperas y taperones. Distinta palabra para lo mismo. Os explico el plato. Las patatas cocidas, el bacalao cocido, lo que tenemos que hacer es triturarlo bien para hacer una masa que luego convertiremos en forma de croqueta. Entonces, lo que voy a hacer ahora es triturar las patatas o pisar bien las patatas junto con el bacalao, aquí en este cacharro que tengo aquí. Se puede hacer con un tenedor o se puede hacer con un pasapurés. Con cualquiera de las dos cosas está bien. Si lo hacéis con un pasapurés, queda la mezcla mucho más fina y luego a la hora de comerlas, las frititas estas de bacalao o las mandonguillas de bacalao quedan más, no más jugosas, pero sí más resultonas al paladar. Dejadme un momentito que voy a triturar las patatas y el bacalao y volvemos a la hora de añadir los huevos, que me interesa que veáis cómo lo hago. Bueno, volvemos. Que hoy estoy preocupado porque el vídeo está saliendo muy largo con eso de hacer los alcaparrones, así que vamos rápido. La patata está hecha en el pasapurés, que queda muy bien. Está toda molida. Le voy a echar las tres yemas. Antes no os hablé de cantidades. Yo hoy estoy haciendo una cantidad grande porque somos más gente. Pero os digo la cantidad que he echado yo para que vosotros hagáis el cálculo y partáis por la mitad o cogéis una parte. He echado 2 kilos de patatas, 1 kilo de migas de bacalao y 3 huevos. Ya vosotros veis. Echamos aquí las migas de bacalao, que tienen un aroma estupendo. Cuanto más fina esté la patata, pues luego el resultado va a ser mejor. Por eso os decía que pasar por el pasapurés queda mejor, aunque se puede hacer con un tenedor. Lo que os decía de esta composición de bacalao y patata,
Básicamente esto, con algunas modificaciones, es el atascaburras, que alguna vez lo haré, porque al ser manchego me gusta hacer las comidas de la Mancha. Básicamente esto. ¿Por qué le llaman atascaburras? Pues me imagino que alguna vez pusieron a alguien esto en el plato y dijo, ahí se quedan atascadas hasta las burras. Y se quedaría con el nombre, digo yo, una forma de... Aquí en el mortero tengo machacados un par de ajos, dos dientes de ajo con perejil. Ala, a la mezcla. Y luego el detalle último que podíamos haberlo obviado o no tenido en cuenta es las claras del huevo. Esto es un detalle francés, que los franceses en la cocina son los reyes, eso es indiscutible. Pues ellos, para este tipo de comidas, que si no me equivoco mal, ellos le dicen algo así como soufflés o algo así, siempre les gusta poner las claras a punto de nieve. ¿Por qué? Pues porque luego al freír, esto no deja de ser aire. Entonces luego al freír, al meter calor, pues hay aire dentro, con lo cual queda todo un poco más suave. Entonces podríamos haber echado los huevos enteros, pero aquí los franceses pues meten las claras y ahora sin maltratarlas demasiado, pues le damos aquí unas vueltecitas. Y en el fondo lo que hacen es meter aire, que luego en la textura se notará. Ya sé que voy a coger la otra herramienta que me traje antes. Es increíble. Solamente con meterle las claras a punto de nieve, la textura que adquiere. Dejadme un momentito, que si no se alarga mucho esto, yo le sigo dando a esto unas volteretas y volvemos. Bueno, siguiente paso, ya el último. Aquí tenemos la masa, le he dado, como habéis visto, unas vueltecitas para que más o menos para que el huevo llegue a toda la masa, queda una masa muy interesante. Y ahora con dos cucharas, de la misma manera que se suelen hacer las croquetas, las vamos poniendo en el aceite. El aceite tiene que estar muy caliente. Una de las cosas interesantes de esta comida, yo que estoy aquí en la hospedería y vienen muchas veces personas con intolerancias al gluten, es decir, las personas que son celíacas, pues mirad, aquí tenéis un tipo de frito, de croqueta, que no lleva gluten porque no lleva nada de harina. O sea, el conjunto es simplemente bacalao y patata. Bueno, pues este es el asunto. Dejadme un momento, que yo termine de freírlas, que ya voy con prisa porque la hora de comer se acerca, y volvemos a la hora de preparar el plato. Bueno, pues terminamos esta larga receta, que hoy ha sido un poquito más largo el asunto. Tan largo como que me ha pillado el toro y ahí estoy con la comida de hoy, que no sé si llegaré a tiempo cuando bajen los frailes. Mandonguilles de baello, croquetas de bacalao, albóndigas de bacalao, un aspecto estupendo. En el centro, eso que veis, es ajo aceite, alioli, que es muy típico aquí en Valencia, y con las mandonguilles, dicen por ahí que es la combinación perfecta. Pues ahí tenéis, mandonguilles de baello, croquetas de bacalao. Paz y bien, y nos vemos el lunes próximo.
El lunes estamos en Santo Espíritu, vamos con nuestra receta y hoy vamos a tener una receta, yo diría que de las más antiguas que hay en la cocina, porque es una de esas técnicas ancestrales de conservación, que es el escabeche. Vamos a hacer un escabeche de pollo, con alitas de pollo. Alitas de pollo, os digo los ingredientes. Alitas de pollo, la verdura, que se puede poner cualquier verdura. Yo he elegido poner cebolla, zanahoria y un poquito de apio. Le viene bien el pimiento, pero no tengo pimiento. El pimiento, un pimiento rojo o de dos colores, le hubiera venido muy bien, pero yo ahora mismo no tenía. Y da igual, con la cebolla, la zanahoria y el apio, genial. De especias tengo granos de pimienta, unos granos de mostaza que los he molido un poquito en el mortero y la sal. Y el líquido de nuestro escabeche está formado por aceite, vino y vinagre, en la misma cantidad. Si pongo esta botellita de aceite, pues una botellita igual de vino y una botellita igual de vinagre. La base del escabeche es esto. Todo es, la verdura podría no estar. El escabeche básicamente es vino, aceite y vinagre, en la misma cantidad. Este es el líquido del escabeche, que es lo que hace que lo que está ahí dentro se conserve o alargue su tiempo. Vamos allá. Yo ya tenía sofritas algunas alitas, porque lo que hay que hacer con las alitas es en un poquito de aceite aquí en la cazuela, irlas dorando de forma rápida. No las cocinamos totalmente, simplemente las doramos por fuera y las vamos retirando. Es algo tan sencillo como poner las alitas en nuestra olla, en el fondo de nuestra olla, y dejar que se doren por un lado y luego por el otro. Escabeche, la palabra escabeche, si no me equivoco, es una palabra italiana, aunque el escabeche surgió más hacia nuestro país, España y el norte de África, pero los italianos aficionaron al escabeche y pusieron ellos su nombre. No lo digo yo, es que lo he leído en algún sitio, pas que no sé dónde. Y la palabra viene de escapeche, algo así como cocer pescado, algo así, porque el escabeche en su origen se hacía solamente con el pescado, luego ya se extendió a otras cosas como a la carne y a la verdura. Unas pencas de acelgas rebozadas y puestas en escabeche, unos buñuelitos de acelgas o unos buñuelitos de bacalao puestos también en escabeche. En escabeche se puede poner prácticamente todo. Bueno, dejadme un momentito que yo siga dorando estas alitas y volvemos y os explico cómo hacer la verdura y cómo rematar el escabeche. Las alitas están todas ahí vuelta y vuelta doradas. Aquí en el fondo de nuestra cazuela han quedado los jugos que ha ido soltando el pollo, ahí tostaditos y caramelizados, que ahora el ácido del vinagre, por supuesto, pero también el vino, pues harán soltar todos esos jugos y los incluirán en nuestro escabeche. Hay en algunos sitios donde el escabeche le gusta que sea muy clarito y muy blanquito. Si queréis que el escabeche sea clarito, blanquito, no cojáis los jugos estos, es decir, ponéis la olla limpia. Pero bueno, ¿por qué vamos a tirar estos jugos que tienen un sabor estupendo? Ahí están. Pero ya digo, hay gente que le gusta el escabeche más clarito, entonces habría que limpiar un poco la cazuela. La verdura, toda junta. ¡Hala! ¡Para adentro! Que no tenemos que sofreírla mucho. Bueno, todo va en gustos, como en todas las cosas. Luego me llegan por ahí algunos mensajes de gente que me aconseja, oye, deberías hacerlo más o decía hacerlo menos. Bueno, a veces las recetas son tradicionales y tienen su forma de hacer tradicional, pero uno también va innovando según sus gustos. A mí me gusta que la verdura del escabeche esté crujentita, porque el escabeche, como se toma en frío,
se suele tomar en frío o templado, pues gusta ser pues una medio ensalada, ¿no? Ensalada caliente o ensalada tibia, y me gusta que la verdura esté crujiente. Así que le daremos una vueltecita, pero no demasiado. Cortamos un momentito, que esto tardará 5 o 10 minutos. Bueno, aquí está la verdura, yo creo que ya en su punto, aunque ya digo, a alguno le puede gustar más hecha, a mí me gusta que esté un poco al dente. Ponemos las alitas aquí directamente, con ese juguito que habrán soltado en el reposo. Y ahora voy a echarle la sal. Es otra de las manías que tengo. A mí me gusta poner la sal cuando ya está todo un poco cocinado. No me gusta ponerla en crudo. Ahí está. Ponemos la pimienta. En mi casa, cuando había pollitos, cuando nacían los pollitos recién nacidos, siempre había alguno que estaba un poco más flojillo. Porque, por lo que fuera, porque había nacido de una más flojillo. Y mi madre solía coger una pimienta de estas, la abría al pico y para adentro. Dice, para que se espabile. Yo no sé si se espabilaba por la pimienta o por el susto, pero sí, le daba una pimientita de sal pollito para que se espabilara. Y se espabilaban. Lo digo por si alguno está un poco adormilado y quiere espabilarse. Una pimientita bien mascaíta, eso. Y luego el vaso de agua, porque pican, ¿eh? Pero ya la veis, la zanahoria ya empieza a perder la rigidez. Bien, y ahora el misterio, bueno, se me olvidaba, la mostaza. No es muy tradicional en el escabeche la mostaza, es un añadido mío, pero es que me gusta a mí la conjunción del sabor de la mostaza con el vinagre. Y luego ya digo, de líquido son tres partes iguales. Aquí hay mucha cantidad porque aquí hay mucha cantidad de pollo. Ustedes a veces me dicen, ponga las cantidades. Pues dividan por la mitad. Aquí hay medio litro. Si echan la mitad del pollo que hay ahí, pues un cuarto de litro. Y si echan a un menos, pues la mitad de un cuarto. Un poco lo dejamos a la intuición. El aceite. Este es el vino. Le he puesto un vino que tiene un tonito dulce. No mucho, pero un tonito dulce. No es así un vino muy seco. Y este, el vinagre. Le añadimos agua. Aquí tengo un litro de agua, que yo he calculado más o menos lo que me haría falta. Ustedes ven, pues hasta más o menos cubrir lo que se va a cocinar. Ese líquido es el que luego nos va a servir como conservante de la carne y de la verdura. Es decir, luego cuando terminamos el escabeche, que os aconsejo que no se coma recién hecho, sino que se deje para el día siguiente, o para dentro de 2 días, o para dentro de 3 días, porque conforme va pasando el tiempo, estará mucho mejor. Entonces tengo que tener líquido suficiente como para que en el recipiente donde guarde el escabeche el líquido cubra perfectamente todas las piezas de carne o de verdura que haya hecho en escabeche. 20 minutos y volvemos para presentar el plato. No se puede servir así, entre otras cosas porque los vapores que lleva, que salen ahora mismo del guiso, son vapores del vinagre y a alguno le puede hacer toser, y en este tiempo en el que asusta tanto el toser, mejor no provocar la tos. Bien, vamos a servir el plato. Ya digo que es un error servirlo así en caliente, pero para que salga, para que veáis el resultado, os lo pongo. ¿Veis? Unas alitas con
Voy a sacar un poquito, si puedo, un poquito de la verdura. Un plato de alitas de pollo en escabeche. Recuerden, así caliente no, que se enfríe. Mínimo templado, mejor frío. Ya digo, esto lo pueden meter en algún tupperware de esos que llaman, y bien tapadito en la nevera les aguanta bastante tiempo. Antes de terminar, Juani y Jesús, el otro día recibí una carta de ellos con un detallito de esos que te gustan, porque se nota la preocupación que tenemos los unos de los otros. Que eso es algo así como vivir en el cielo. Cuando uno nos preocupamos de los otros, yo creo que el cielo debe ser algo parecido a eso. Pues sí, el otro día recibí una cartita y llevaba una cosa que yo no conocía, pero es muy útil. Son como unos ganchitos de silicona que se ponen en las gafas y se te amarran a la oreja y no se te caen. Se habían dado cuenta de que me estaba levantando siempre las gafas, y fijaos qué buen detalle. Me han mandado un cacharrito para poner en las gafas para que no se me caigan las gafas. Gracias, Juani, Jesús. Un agradecimiento sincero para vosotros. Y recuerden, si pueden, quieren, tienen a bien suscribirse, nos hacen un gran favor. Suscríbanse a la página y si les gusta, manita para arriba, un me gusta, y así nos ayudamos todo un poco. Ya digo, cada manita, cada me gusta, cada mensaje es una gota de agua, de lluvia bendita, que hace florecer esta tierra de Santo Espíritu del Monte. Paz y bien, y hasta el lunes próximo.